Hola, soy Carlos Doncel, director comercial para Latinoamérica en SpaceSUR y quiero agradecer a la red latinoamericana y del Caribe del espacio la invitación para poder compartir nuestro conocimiento y nuestras actividades y nuestro approach al mercado. Hola, soy Melina Paura, responsable de la unidad de educación de SpaceSUR, desde la cual acompañamos la visión de negocio a partir de la inclusión de tecnología espacial en nuestras propuestas, tanto en el sistema educativo como en la formación de profesionales de diversas industrias y de gobierno. La observación de la Tierra se convirtió en los últimos años en una herramienta estratégica para el desarrollo de la sociedad, la economía y la innovación. Una herramienta que en todo el mundo ya están utilizando en su beneficio tanto los países productores de estas tecnologías como los usuarios en países con menores recursos y desarrollo. En este sentido, las tecnologías espaciales vienen demostrando un fuerte impacto en toda una diversidad de industrias tales como agricultura, energía, infraestructuras, así como también en los estamentos públicos como educación, defensa y seguridad, comunicaciones y políticas de desarrollo. Bajo esta perspectiva, desde SpaceSUR apostamos a participar en el desafío de contribuir localmente y con know-how propio en el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías de observación de la Tierra aplicadas, donde puedan aportar un valor notable y eficaz. Así, hemos venido desarrollando casos que han resultado exitosos tanto en su despliegue como principalmente en su aprovechamiento actual. Podemos nombrar algunos destacados y por áreas de aplicación. Para el sistema educativo argentino y por encargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, desarrollamos e implementamos el programa 2MP, una propuesta educativa única, genuina e integral de inclusión de la tecnología espacial de observación de la Tierra en la enseñanza de las ciencias sociales y las ciencias naturales. El programa 2MP se construyó bajo la concepción de que las imágenes satelitales constituyen una herramienta potente para ampliar el alcance de los conocimientos acerca de infinidad de temas que ocupan la currícula escolar. Asimismo, incluir tecnología espacial en el país promueve la formación de futuras generaciones de usuarios y de profesionales en materia espacial. Los estudiantes acceden a conocimientos de relevancia social y científica que se relacionan con modos de crear conocimiento. Se desarrollaron e implementaron tres líneas de trabajo principales: formación docente, trabajo en territorio y contenidos. Cada una de las líneas consta de propuestas específicas, tales como cursos de formación docente en modalidad presencial o virtual, propuestas de acompañamiento a docentes en sus planificaciones, incluyendo tecnología espacial, y su implementación en el aula, de manera que el docente tenga las herramientas para desarrollar sus propios contenidos. Se han abordado diversos contenidos curriculares, tales como emergencias ambientales, actividades económicas, sucesos históricos, distribución de la población mundial, deforestación, cambios de usos de la tierra y monitoreo de glaciares, entre otros. Para esto, hemos desarrollado un software educativo y contenidos especialmente adaptados a dicho software. Un plan con resultados únicos que ha conseguido la participación de más de 1.300.000 estudiantes, 12.000 docentes, 3.500 escuelas y 10.000 estudiantes de diversos ámbitos profesionales. Para Naciones Unidas, contribuimos con el desarrollo de una solución innovadora orientada a estimar la población objetivo, recién nacidos, menores de 5 años y embarazadas, para la planificación y ejecución de campañas de vacunación. Esto es debido a que los países de economías emergentes generalmente no cuentan con registros civiles o de salud confiables, ni con censos de población y vivienda periódicos, extensivos o actualizados, lo cual se traduce en extrema dificultad al momento de planificar iniciativas de salud pública. UNICEF necesitaba obtener datos confiables y representativos de la distribución demográfica utilizando métodos diferentes al censo 1-1 tradicional. Nuestra solución no solo le provee los datos que UNICEF necesita para abordar la campaña, sino que además es más de 5 veces más económico y permite llevar un proceso de trazabilidad a lo largo del tiempo. El estudio se llevó a cabo en 6 regiones de interés definidas por UNICEF en Chad y Mozambique, en el África subsahariana. Se trató de zonas muy heterogéneas, desde áreas urbanas con asentamientos y urbanizaciones de diverso nivel socioeconómico, hasta zonas rurales con población nómade, seminómade o en asentamientos aislados con campos de refugiados. A partir de datos derivados de la observación de la Tierra complementados con información proveniente de microcensos, fue posible estimar la demografía.
Las variables geoespaciales consideradas fueron tanto ambientales, presencia de agua, abundancia y estacionalidad de la vegetación, elevación y pendiente del terreno, entre otras, como socioeconómicas, zonas urbanas, red de caminos, calles, edificios y mercados comunitarios. El resultado final de las estimaciones y los datos relevantes quedan a disposición de los usuarios en una plataforma web GIS desarrollada por nosotros y que hemos dado en llamar GeoPlatform. Para el Centro Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, por sus siglas SINAGIR, del Ministerio de Seguridad de Argentina, se desarrolló la plataforma de analítica de datos geoespaciales y de observación de la Tierra con la que se instrumentan las medidas relacionadas con la protección civil y seguridad pública en todo el territorio argentino. La plataforma resulta una solución integral que le permite al organismo desarrollar y gestionar los mapas de riesgos en forma colaborativa y sistemática con todos los entes interesados y municipios. Centralizar y diseminar la información territorial mediante un hub de Big Data y visualizar estos mediante una herramienta 4D de conciencia situacional en tiempo real. E implementar productos analíticos automáticos basados en satélites de observación de la Tierra para alerta temprana y la gestión de emergencias y desastres. Se busca conseguir así disminuir el impacto de cualquier evento adverso que pueda poner en situación de riesgo la vida de las personas y sus bienes, contribuyendo en la coordinación de la capacidad de respuesta institucional inmediata, incluyendo las capacidades municipales, provinciales y federales, incorporando la participación de la sociedad civil. Space Sur participó en la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la cual se compone de dos constelaciones de satélites de observación de la Tierra, SAOCOM 1 y SAOCOM 2. SAOCOM 1A fue lanzado con éxito en octubre de 2018 y SAOCOM 1B está próximo a lanzarse. Constan de un instrumento de radar de apertura sintética, SAR, en banda L, especialmente diseñado para medir la humedad del suelo. También se utiliza en agricultura para desarrollar mapas de riesgo de enfermedades de los cultivos, para generar sistemas de alerta temprana de inundaciones a través de su uso en modelos hidrológicos y para apoyar la gestión de emergencias ambientales, tales como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y el monitoreo de la cobertura de agua durante las inundaciones, entre otras aplicaciones. Space Sur fue uno de los principales contratistas de la misión, proporcionando más de 150.000 horas de ingeniería de software aeroespacial y ciencia de observación de la Tierra y participando desde el segmento de vuelo hasta el segmento de aplicación. Dentro del estudio del desarrollo de soluciones, consideramos tres etapas hasta llegar a una solución altamente replicable. La primera etapa se concentra en estudiar la situación y emprender la búsqueda de la tecnología y los modelos de ciencia que respondan al desafío abordado, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista operacional y económico. La segunda etapa tiene por objetivo encontrar el modelo de puesta en marcha de dicha ciencia de cara a acercarle al usuario final una primera versión operativa de la solución. Y la tercera etapa consiste en encontrar soluciones eficientes y automatizadas para que la gestión diaria brinde los resultados esperados. De esta manera, encontramos nuevos desafíos que nos llevan a entender las distintas necesidades alrededor del mundo y trabajar en equipo para construir las soluciones que nos permitan llevar adelante una vida sustentable a lo largo del tiempo. Esperamos que nuestro aporte despierte el interés por conocer las múltiples posibilidades que brinda la utilización de la tecnología espacial en el mundo de hoy y quedamos a su disposición para cualquier consulta.